Bueno, amigos pescadores, ¿cómo les va? Acá estamos haciendo unos tiros a las taruchas, tarariras. Hoy quisimos mostrar en imágenes que las mujeres también pueden pescar. Hoy nos vinimos con dos modelitos para que, bueno, empiecen a conocer la técnica de la tararira, la técnica del señuelo. En este caso utilizamos un equipo de spinning, caña de 6-12 libras, un reel frontal mediano, multifilamento 0.14. Estamos utilizando señuelitos de paleta porque están cazando abajo, están cazando abajo, así que estamos utilizando estos señuelitos de paleta larga para que bajen, para que profundicen. Acá estamos. Solo pescando, no hay nadie. Esto no se puede creer, no se puede creer. Mira qué tarucha, mira, mira. Papá, qué cosa más hermosa. ¿Qué me van a hablar de amor? Mira lo que es esto. Mira, a caña doblada, mira. Impresionante, impresionante, mira. A la tararara, a la tararara. Ahí viene, viene. Venga con el Eduardito, mira. Venga, bonita la tararara hermosa. Dale saludos a los muchachos. Navegue, navegue. Vamos. Pelea un poquito más. Y ya te vas a descansar, gordita, por el día que me hiciste vivir. Unas taru hermosas, hermosas. Mira. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Ya está a la venta el sexto Super Bingo del Pescador. Un premio todos los días. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. 40 lanchas listas para navegar. Sorteo final, 9 de octubre de 2021, en Puerto Gaboto, Santa Fe. Si no podés venir, seguilo desde tu casa. Transmisión en vivo por América Sports. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Tranquila. Bueno, estamos viendo una captura espectacular. Vamos a esperar el salto, espectacular. Acá está Lili dándole a la caña. A caña doblada, espectacular. Tranquila, ¿eh? Pasito. Muy bien, ahí está. Una hermosa taru acá, con Belkis. A ver si tiene suerte en esta. Baja más la caña, Belkis, despacito. Anda bajando la caña y recoge. Baja más, ahí está. Ahí le vamos a ayudar a agarrarla con el boga grip.
Ahí está. Bueno, una hermosa tarucha acá de Belki. Bueno, un espectáculo, Belki. ¿Qué te pareció esta experiencia? ¿Buena? Espectacular. ¿Te gusta, ¿Viste? Una sensación muy linda pescar tarucha. Bueno, bárbaro. Ahora ya la vamos a devolver. La vamos a sacar el señuelito y la vamos a devolver. Bueno, ahí estamos devolviendo. ¡Eso! ¡Muy bueno! Así, bueno, hicimos unas tiritas, sacamos unas cuantas tarariras de buenos tamaños. Vamos a hacer unos intentos más, porque ya se nos está haciendo la tarde, se está haciendo el sol. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de las imágenes. Vamos a seguir intentando y si tenemos alguna otra capturita la vamos a estar filmando. Payo Argentina, modelo tararira blue y dorado black, secado rápido, protección UV 100% poliéster con tratamiento neodry. Comunicate al 011-576-150-47 o al 011-66-077-172 o visita el Facebook Payo Argentina. Bueno, amigos pescadores, les cuento que estuvimos realizando una notita, incursionando un poco acá en la zona, en busca de tarariras, zona sur de Santa Fe, donde la pesca está habilitada a un radio de 30 kilómetros de nuestra localidad. Así que anduvimos recorriendo algunos bañados, algunos canales de la zona, donde pudimos capturar algunas hermosas taru, como habrán visto en las imágenes. Y acá estoy mostrando un poquito los señuelos que estuvimos utilizando, que funcionaron bien ese día. Todavía la tarucha está un poquito aletargada, está comiendo abajo debido a que la temperatura del agua sigue fría. Por eso hay que buscar señuelos que tengan paletita mediana o paleta un poquito larga, como para que bajen unos 30-40 centímetros, que son donde estaban acechando y donde se producían los ataques. Estos señuelos de la firma Payo realmente funcionan de maravilla, anduvieron todos muy muy bien, prácticamente con todos hemos tenido buenas respuestas, son señuelos que trabajan muy muy bien y también hemos tenido buenas respuestas con las clásicas ranas de goma que ahora las vamos a mostrar, también de la firma Payo Argentina, en este caso una ranita de goma roja, un anzuelo offset a la que nosotros le anexamos una cuchara giratoria número 4 adelante para hacerla un poco más atractiva y aparte para darle un poquito más de peso también. Esto permite al lanzar dejar que la rana baje prácticamente que toque el fondo, el piso, y ahí venir traccionándola pegada al fondo, y el efecto giratorio de la cuchara la hace mucho más atractiva para los predadores como son las tarariras. Y acá hay otro modelito de rana que también esto anda D10, antienganche también. Esta en este caso es una ranita negra con un anzuelito doble antienganche y tiene una cucharita ondulante atrás, esa no gira, es ondulante. Esta ranita trabaja muy bien también tirándola, dejándola caer, tiene un pequeño plomito ya incorporado, a ver que nos vamos a mostrar este plomito negro ahí que se ve, ese es un plomito. Entonces ya de por sí al lanzar la baja la ranita y trabaja muy bien trayéndola con pequeños tironcitos, tipeándola, abre las patitas y cierra las patitas y esa cucharita ondulante le da un atractivo muy muy importante. Así que bueno, realmente las taruchas que hemos sacado son tarariras muy muy lindas, de muy lindos tamaños, kilo y medio, kilo 800, hasta de 2 kilos hemos sacado.
Como habrán podido apreciar en las imágenes, falta todavía un poquito de temperaturas altas para que se activen más todavía. Pero bueno, por lo pronto es lo que pudimos concretar acá en la zona sur de Santa Fe. Repito, cercano a una distancia de 30 kilómetros de nuestro sitio de residencia, que es lo que está habilitado. Novedad, el pez gordo. Es una línea de cañas nueva que trajo Spinning y le voy a pasar a comentar un poco de los modelos de caña que hay. Nato Mangomelá. Esta es la Rainforest o la color verde. Mango de corcho, mango partido, que está muy de moda el mango partido. ¿Por qué se usa el mango partido? Porque la transmisión del pez hacia uno en la clavada, la sensación se siente hasta el mango. Entonces están usando mucho la calidad de ese tipo de mango, se llevó toda esa tecnología a las cañas de spinning y de baile. Pasahilos de óxido de aluminio, siliconado. Un detalle importante que tiene todo este modelo caña, el nuevo carbono que es de 36 pies. Esta de spinning viene en 1,80, 1,98 y 2 metros 10. De 9 a 20 libras, de 12 a 25 libras. Otro modelito que entró también es la azul. La azul es la Blue Rider. Mango de Eva, también mango partido. Portarriel gatillo, las mismas características que las otras. Carbono 36T, cuenta con 10 pasahilos. Muy buena clavada en las tres versiones. 1,80, 1,98 y 2 metros 10. Otro modelito de caña en la Stream. Viene con mango de corcho, también mango partido para que la transmisión del pez llegue hacia la mano, es un poquito más dura y viene de las tres versiones, 1,80, 1,98 y 2,10, 12,17, 9,20 libras y 12,25 libras. La gama de precios de toda esta línea de caña están entre 3.300 y 3.600 pesos. Y la Elite de las nuevas versiones de este tipo de caña es la Challenger, muy buena cosmética, también mango partido, mango de corcho, la terminación de primera. Los pasahilos son también de óxido, pero en este caso de pastilla alta. Tienen las dos versiones, 1,98 y 2 metros 10 solamente. Son cañas muy potentes, excelente terminación. Y esta es la de alta gama de la línea, que están más aproximadamente 5.700 pesos. 5.000. Y recuerden que usted en el pez gordo realmente puede hacer negocio. Nos vemos en la próxima. Habilitado. Bueno, vamos a mostrar otros de los señuelos que anduvieron muy muy bien en esta jornada. Estos son señuelos ya de paleta larga, señuelos que profundizan casi un metro veinte, dependiendo de la velocidad de tracción que les imprimamos. Este es un sábalo de Berkeley. Acá vamos a mostrar otro también que funcionó muy bien. Hemos tenido unas cuantas capturas con este otro. Y por último, este paletita larga articulado al medio, que también funcionó muy muy bien. Con estos señuelos prácticamente en los lugares donde estuvimos pescando, viene la paletita pegando en el fondo, se sienten los toquecitos como viene golpeando en el fondo, o sea que trabajan bien 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 abajo. Así que bueno, acá tenemos un panorama de los señuelos que utilizamos en la jornada. Queremos agradecer a Liliana, queremos agradecer a Belkis que participaron en esta nota haciendo sus primeros intentos con las tarariras, y también por supuesto agradecer a Payo Argentina por facilitarnos la indumentaria y los señuelos para realizar nuestras notas. Así que bueno, amigos pescadores, espero que hayan disfrutado de estas imágenes y de este informe, y será hasta la próxima. Nuevo Milenio festeja sus 20 años con un descuento del 15% en todos sus productos. Solicita el cupón enviando un WhatsApp al 11-3007-7466 con tu nombre, apellido y últimos cuatro números del DNI. Promoción válida hasta el 31 de octubre del 2020.
mortal, masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pez rey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 o al 11-744-0602. Facebook Andrés Fonseca. Ahora también podés conseguir mojarras vivas. Juan, a ver Juan, con la primera lisa. Mirá vos, la primera lisita con el bollón, ¿no? Con el bollón. ¿Y carnada? El lombriz. ¿Con lombriz? Bueno. Lombriz. ¿Seguimos? Sí, vamos a seguir. Va. ¿Lisa? Mirá. ¿Qué pasó, Juan? No te alcanzo más. ¿Se fue? Se fue. Juan, espera la revancha. Se fue. Y en el último. Bueno. Ahí va. Vámonos. Mirá qué hermoso lisón, loco. Mirá qué linda. Mirá qué lisa, a ver. Ahí. Qué lindo aparato. Impresionante. Bueno, Canal 9. Estamos acá casi llegando a las plantaciones. Lisas del Canal 9, para todos ustedes. ¿Estamos con Juan? Mira qué lisita. Tranqui, ahora. ¡Esa! Está muy cerca ahí. Mirá. ¿Cómo estamos con la lisita? Ahí va. Ahí se le vio el lomo. No son gigantes, pero cómo pelean. Ahí la tenés. Otra linda lisa. Ya. Linda lisa. Todo con el bollón. La línea le llaman aérea en algún lugar. ¿Continuamos? Continuamos.
¿Cómo le da? ¿Qué venga? ¿Aquí? No, vea, bueno. Una carpa era. Un carpón, ¿no? Bueno, voy a sacar sin que se me corte el anzuelo. Porque va a ser más seguro que corte el anzuelo. Ahí estamos. Una carpita. Pasito. Ya. Carpita. Como se debe. Ahí va. Ahí va, la carpita. A ver, está muy alto, pero bueno. Ahí va otra. Después la carpita. Ahí estamos. ¿Para ir despidiendo la tarde? Para ir cerrando la tarde. A ver, a ver, a ver, a ver. La carpita. Sí, hasta ahora se ha dado lindo. Por lo menos sacamos algo. ¿Continuamos? Continuamos. ¿Con más? Pesca. Marco pesca. Marco. Mirá tu atardecer. Así con este atardecer nos vamos a ir despidiendo de otra jornada más de pesca. Hoy tuvimos varias capturas, ¿no? Seis. Seis concretadas, más la carpa. Más la carpa. Y tuvimos varios piques. Cuatro que las traía Juan y bueno, se desengancharon. Nos despedimos hasta el próximo video. No te quedes sin tu producto de pesca. Ingresa a www.freshear.com.ar. Arriba a la derecha vas a encontrar el link a Mercado Libre, donde podés obtener productos de pesca y camping con precios inmejorables. El producto llega rápido y seguro por Mercado Envíos y además podés pagarlo con todas las facilidades de Mercado Libre, tarjeta de crédito, Mercado Pagos o en efectivo. No te quedes con las ganas, visita www.freshear.com.ar y compra online. Ahora también podés comprar todos los productos en 12 cuotas sin intereses, sin moverte de tu casa. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca a Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Full. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11 312 25 554 o por mail aeropesca@hotmail.com. Ya está a la venta el sexto Super Bingo del Pescador. Un premio todos los días. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. 40 lanchas listas para navegar. Sorteo final, 9 de octubre de 2021, en Puerto Gaboto, Santa Fe. Si no podés venir, seguilo desde tu casa. Transmisión en vivo por América Sports. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños.
nuevas boyas Payo Argentina para la pesca de pejerreyes. Vienen en todos los modelos, formatos y colores. Mínima resistencia al hundimiento y máxima durabilidad. Comunicate al teléfono 011 15 76 15 047 o al 011 66 077 172 o visita el Facebook Payo Argentina. Tech Delivery te acerca la tecnología a tu casa. Drones, celulares, tablets y mucho más. Comunícate al teléfono 11 36 17 42 59. Instagram Tech Delivery-LA www.tech-delivery.com.ar. Olivos. De pescadores. Bien ahí, Lea. Para los muchachos que vean, el sábado sale con pasta.
dicen que no pica. Esta es la prueba, ¿eh? Acercate. ¿Corto, Gordi? Sí. Me había dicho eso, sí. Vamos con la masa de Leandro o con la línea. ¿Por dónde quiero empezar, bueno, Leandro? La línea, antes que nada. Lo principal. A ver, ahí está. Es el plomo capillo. El de 40. ¿Lo que este no gira, no se mueve, nada. Este queda en el lugar y la masa se va en el lugar. Bueno. Después, ¿lo haces corredizo, Leandro, o queda fijo entre los nudos? Corredizo. ¿Y cuánto le dejas que corra, más o menos? Tiene 70 centímetros de brazolada. Después en la punta, bueno, el esmerillón. Bien. Bueno, ahí arranca el esmerillón con el nudo. Eso sería lo que van a echar al río. El nudo ese es este es el que va a la trampa. Claro. Ah, bien. ¿Ves? Usa la trampa coreana. Bueno, esto está trabado con otro nudo y la perla. ¿Ves? Ahí está el nudo. ¿Ven? Ahí. Sí, se ve. Esto es multifilamento. Son cuatro anzuelitos. Que yo en realidad no uso los bogueros, yo uso los corvineros, que son muy importantes para mí en la pesca de la carpa. Ahí se llega a ver que es un corvinero. Ah, sí. Número 5 más o menos. Ah, sí. El número 5 es el ideal para la carpa. Un kilo. Masa para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variedad de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira 0342-1542-14600. En Facebook, Masa para Pesca Mortal. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6.40 metros. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad.
rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Se viene el verano y en Casa de Pesca La Boya vas a encontrar excelentes ofertas. Visita su amplio showroom en Avenida Balbín 860 San Miguel o comunicate al teléfono 011-4451-6971. Podés también mandar un mail a laboya-pesca@hotmail.com o visitar su Facebook, Cristian La Boya. Un kilo de batata. Ahí va. Hervida. Ah, vamos a anotar. Vainillín. Vainilla. Alicante. Pero, fíjate la marca. Alicante. Sí. Sí, sí, sí. Es buena esa. Mirá todos los ingredientes, así anotamos, Leandro. Sal a gusto. Se la mandó completa. Ah, entero. es como Darío cuando agarra el vasito ese. Entera la vainilla. Bueno, ¿cuánto es la vainilla? Fíjense que se la tiró la batata la vainilla. ¿Saben por qué se la tiró la batata la vainilla? No. Porque la batata es la que se esparce. La batata es la que se esparce por todas las harinas y es la que toma todo el olor, digamos, en la masa completa. Porque si yo vuelco la vainilla de la preparación del polvo, se pierde toda. Ah, mañana. Ajá. Ahí va, se va tomando el gusto ya. ¿Qué es eso? Esto es mezcla para gallina, ¿viste la semilla? ¿Maíz? Es mezcla, en realidad puedes usar maíz partido y maíz entero, que es muy efectivo. O ponerle las semillas estas, la mezcla. Sí. Con la mezcla, la masa te va a durar muchísimo más frisada y todo, la vas a poder usar varias veces, varias pescas. Con el maíz te dura una sola pesca y la tenés que tirar. Con las semillas, mezcla para pájaro. Te va a durar mucho más. ¿Cuánto ahí le ponemos a gusto? Yo le pongo, por ejemplo, le pongo dos tazas grandes de semilla. Yo usé pasta de 2 meses frisada y anduvieron iguales. ¿Dos meses aguanta? Bueno, ahora frisada sí. Después la descongelás en el microondas, la bolsa. Ah. ¿Y ahí qué le metés? A esto le tiramos azúcar. Una taza de azúcar. Ah. Re dulce. Es muy importante. Si no se te olvida el azúcar, es un factor muy importante. Ahora hay que mezclarla bien. Fíjense cómo queda la semilla dentro de la batata. Sí. Sí, sí, sí. Perfecto, sí. ¿Leandro? Sí. Leandro, ¿de cuánto es el tarrito de vainilla? Y es de 2.50. Claro. 100 centímetros cúbicos. Ah, chiquito. ¿Y batata un kilo pusiste? Batata le puse un kilo. Bien. Bueno,
Ahora ya tengo mezclado. Me lavo un poco las manos. Y en otro aparte, en otra cacerola, es muy importante hacerlo así, con esta, el kilo de polenta. Maru Botán nos está mirando también. Ahí me mandó un mensaje. Harina. Harina con polenta. No es tan fácil la vida del carpero. Un cuarto. Ahí, mirá. Un cuarto. Sí. ¿Qué harina es esa? Es una 3-0, puede ser cualquier harina igual, ¿eh? Ah, bien. Blanca. Bueno, no hay que pasarse harina, siempre un cuarto. Ahora mezclamos. Darío está tomando nota de la receta. Hasta que quede... Sí, olvídate, las tiene anotando. Hasta que quede todo, digamos, bien compacta la polenta con la harina, que queda prácticamente, queda una sola pieza, parece. No soy, yo ya la conté, no soy amante de la pesca a la carpa, pero en algún momento así de asadito y de pesca de costa. ¿Te acordás la que sacaste vos, creo, allá en los malecones en Berisso? Terrible. Pescando boga, ¿no? Sí. Bueno. Productos Flounder, pesca, camping e indumentaria. Bueno, tanto tiempo que no nos veíamos, bueno, nuevamente con Cabillote aquí en Amato Outdoor. Obviamente no es un local que está abierto hoy en día al público. Estamos cerrados, estamos remodelando y estamos preparando los pedidos que nos llegan vía online. Si vos querés hacer algún pedido, querés tener algún asesoramiento, los teléfonos figuran al pie de pantalla, es un WhatsApp, tenemos correo electrónico, nos podés buscar en Skype, en los estados de WhatsApp, también nos podés ver en Instagram, todas las redes sociales nos vas a encontrar. ¿Qué podés encontrar? Todo lo referente a la náutica y al aire libre, completo, como siempre. Motores fuera de borda, repuestos de motores fuera de borda, mantenimiento y todo lo necesario para programar nuestra próxima salida. Nuevas boyas Puyem, de poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas Plop para pesca de tarariras. Comunicate al teléfono 1166566379 o visita el Facebook Boyas Puyem. Ya está en todos los kioscos del país, revista El Pato de Septiembre. Pescamos dorados y pacúes en Piracuá. También relatos de caza mayor en África. Pescamos lindos dorados en Puerto Yeruá. Técnicas y sugerencias para la caza con arco. Además, pejerreyes vadeando, dorados en Santa Fe. Presentamos una nota de afilado de cuchillos y nuevas alternativas para las vacaciones. Revista El Pato de Septiembre. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la plataforma digital de revistaelpato.com. No te la podés perder.
Bueno, esta parte es importante porque ahora nosotros vamos a tirar 3/4 de contenido, 3/4 de todo este contenido, lo vamos a tirar acá. Ah, no todo. No todo, porque por ahí nos pasamos con el quilaje de la batata, con la humedad de la batata. Eso depende mucho de la humedad de la batata. A veces nos pasamos y hacemos cagada, porque la masa no le podemos dar la consistencia que queremos después. Ahora te voy a mostrar cómo tiene que estar la pasta para que se ve bien, que es lo más importante. Mezclamos bien. No tiene que quedar seca, pero tiene que quedar grumo, nada de seco. ¿La tenés que hornear o así nomás? No, así cruda. Ah. Ya la batata yo ya la herví una hora. Ah. No, media hora, una hora la herví la batata. Agarra consistencia. La batata estaba bien hervida. Entonces, bueno, ahora vamos a ver que le voy a dar consistencia. Solamente la voy a mezclar bien. Yo cuando la haga voy a hacer 2 kilos de batata, porque 1 kilo mientras preparo la masa le echo un poquito de pimienta y aceite y me la voy comiendo. Olvídate. Renzo. Sí. Bueno, a ver. Ahí ese mostrar quedó. Menos mal. Sí, porque está en húmedo. Amasando ahí la batata. ¿Qué batata está amasando? Bueno, ven que está quedando. Ven que está quedando toda grumosa. Ven que se deshace. Sí. ¿Y cómo hacer los chorizos? Porque si esa masa no sirve para nada, entonces no se puede encarnar. Claro. Entonces nosotros lo que hacemos es frizarla así como está. Si no vamos a pescar en el momento, lo ideal es usarla en el momento, ¿eh? Usarla el mismo día que vamos a pescar. Hacerla una noche entre la noche que nos vamos y a la mañana llevarla. Sí. Pero bueno, si la queremos conservar, la frizamos así como está y después la dejamos que se descongele sola. Ya, después cuando vamos a encarnar, los choricitos, ¿sí? Cuando vamos a encarnar, claro, cuando vamos a encarnar, agarramos una porción así, como la mano. Así. Sí. Y si vemos que le falta un poquito, la polvoreamos con pan rallado. Ah, si está muy blanda. Decimos. Vea, te hago una pregunta. Si se deshace, volvemos un poco con pan rallado y toma mucha consistencia cuando toma contacto con el agua. ¿Se va degradando esa masa en el agua? En este sí, es un cebadero espectacular eso. Claro. ¿Viste que le puso semillita, todo eso va cebando el lugar? Claro. Está bien. Bueno, ahora le voy a mostrar en el agua cómo actúa la masa. Qué grande. Tengo acá preparado un tarro para ponerle agua. Sí, bueno. Leandro, o sea que toda la humedad de la masa se la da el vainillín y la batata, ¿no? Claro. Igual es todo un conjunto. Si nos falta algo, la masa no va ni para atrás. Bueno, en el encarne, a ver si se puede ver ahí. Ahí tengo el resorte. Ponemos el resorte en el medio. ¿Se ve el resorte ahí? Sí, sí. Sí. Che, escuchame, pregunta Marco si la hervís a vapor o en el agua. Para que no quede la tan húmeda. La hiervo con un cuartito de la batata, la sumerjo y la hiervo en agua. En agua. Sí. Con poca agua, ¿eh? Bueno,
Ya cuando le pasamos el tenedor y pasa, ya está hecha. Primer anzuelo. De espalda, ¿ven? Ahí. Ah, de espalda, claro. Para afuera. Primer anzuelo de espalda. Ahí está. Lo escondemos. Segundo anzuelo. Tercer anzuelo. Y cuarto anzuelo. Bueno. Más acá pone, más al lado. A ver, ahí. Perfecto. Perfecto. Ahí no tiene que quedar la. Y se le ven casi la puntita nomás. La muerte del anzuelo no tiene que quedar libre. La muerte está media ahí, libre. Está media libre, sí. Ah. ¿La ves? Ahí se ve. Sí, sí. Che, ¿y cuando es el pique? ¿Tenés que dejarla que pique tranquilo? ¿La dejás que coma? ¿Cómo es? Generalmente la carpa te da avisos chiquitos, te da primero, te da dos o tres toques y después lleva o afloja. Ah. Generalmente lleva muy rápido, tenés que estar atento. Cuando lleva, dejás que lleve dos segundos, apretás la estrella y le das un golpe seco. Ahí cuando le das golpe seco se enterró los cuatro. ¿Y se erra mucho pique o bueno, más vale, se clava bastante fácil? Si la dejás comer los dos primeros toques o tres que hace y no la clavas de lleno o no agarras la caña ni nada, porque cualquier vibración la siente, es re desconfiada. Entonces lo ideal es dejarla que coma, dejarla que fluya hasta que lleve. Ah, bien. Con la trampa coreana ya se la lleva puesta. No falla la trampa. La batata, preguntan si es con cáscara o le sacás. La batata la pongo con cáscara y todo. Ah, está bien. Leandro. ¿Ven que me quedó sin preparar? Sí. ¿Sirve la masa para pescar con una línea que no sea la que vos tenés, la coreana, con una línea de anzuelo común? No. Se sale, ¿no? No. Se sale. Ahora, si quieren pescar con una línea común, tengo otros trucos también que están buenos. Yo te voy a enseñar, sí, que está es muy rendidor también. ¿Con anzuelo triple también se sale? Mirá. Con anzuelo triple va también, pero le tenés que agregar, como te voy a decir yo ahora, va mejor, vas a ver, le vas a tener que agregar más harina. Me apareció Diego. ¿Diego? Diego Janil. Ah, ¿está en el chat? Sí, fíjate que puso. Buenas noches. Ah, sí. ¿Qué pasa, Dieguito? ¿Ven cómo empiezan a cebar las semillas? Ajá. ¿Se nota cómo empieza a cebar la masa? Sí, se está oscureciendo el agua. Y eso que acá no tenés correntada, no tenés movimiento prácticamente. Si la movés un poquito, empieza a cebar.